Hola, saludos a todos los que nos ven desde cualquier lugar del planeta. Soy Carolina Ramos y quiero agradecerles por la acogida del anterior programa. ¡Mua! Y hoy, como no podía ser de otra manera, tenemos a un invitado muy solicitado. Con más de 1,90 m, cuando sale a la calle le piden fotos y hasta autógrafos. Él es el ingeniero Fabricio Correa. Bienvenido. ¡Asa! Un nuevo emprendimiento, la felicito, qué chévere, súper lindo el ambiente. Gracias, gracias por la invitación. No, gracias a ti, Fabricio, realmente yo sé que tu tiempo es así de cortito y gracias por habernos atendido. Siempre Fabricio, directamente con la pregunta relacionada al tema. Por ahí nos pasaron un datito de que tú fuiste abanderado de tu colegio, pero yo más allá quisiera saber qué tan bueno fuiste o eres para la matemática, porque a mí... Y para muchas otras personas, realmente esto sí que nos hizo ver estrellas. Ese Barbón del Baldor fue realmente terrible. Usted sabe que la gente cree que Baldor es el nombre del señor de la imagen. Baldor es un profesor cubano que se hizo famoso con este libro y luego tuvo que emigrar por la revolución. Un tipo formidable. Y quien está en la portada es un matemático insigne de la antigüedad que se llamaba Al-Guarizmi. De ahí viene la palabra guarismo para los números, ¿no? Mira qué buen dato. Entonces yo, sí, a Dios gracias, resulté bueno para las matemáticas, muy bueno, diría yo, pero soy malísimo para explicarla. O sea, yo capto el tema como una imagen, ¿no? Y no se los puedo explicar a mis compañeros paso a paso. Entonces era chistoso porque la mamá me decía, Fabricio, usted es malo, primero la clase y no le enseña. Y ellos me decían, no mami, déjalo nomás, que no le entendemos. Entonces yo estudiaba en un extremo de la mesa, solito, y ellos estudiaban y hacían los deberes. ¿Y a tus hijos cómo le explicas la matemática? Ah, no tuve necesidad, Dios gracias. Son muy buenos también. Ah, mira, los buenos genes. Mis dos hijas fueron abanderadas del colegio alemán y... Los varones eran respetuosos los estudios, muy buenos deportistas, nunca se quedaron. Ah, pero sí, de eso más adelante te voy a preguntar también. Pero no estaban por ser abanderados. Fabricio, ¿quién es Fabricio Correa? El que está aquí. Lo chévere sencillo, es que alegre. Yo no tengo, sí, y no tengo doblez. O sea, lo que conoce la gente de mí, eso es lo que yo soy y he sido toda la vida. Lo pueden preguntar desde el colegio hasta hoy. Entonces, conmigo no hay que contar historia porque todo lo que yo digo transparente es mi vida real. Por eso aprecio mucho el valor de la integridad. Eres auténtico. Sí. Sí, se nota, doy fe. Si tuvieras que cambiar una situación del pasado, ¿cuál sería? Yo he sido feliz porque vivo la fe, pero dos cosas pues sucedieron. Una en mi adolescencia, cuando murió mi hermana menor. A mí me encantaría que no hubiera muerto. Pero era una santita y Diosito se la llevó a los 12 años. Y la otra es el divorcio de mis papás, porque siempre uno añora un hogar, una familia unida, ¿no? Más allá de que mientras vivió mi papá, siempre estuvo cercano y mi mamá tuvo la inteligencia de manejar también el divorcio, que mi papá tenía que firmarnos la libreta. Nunca... le negó, de hecho, lo invitaba a las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, los cumpleaños. Entonces, si bien no se entendieron, no crearon una división o una polarización, y eso se lo agradezco hasta el día de hoy a mi mamá. Fabricio, hablaste de un punto que obviamente a nadie le gusta hablar, que es la de la muerte, que me contabas lo de tu hermana. ¿Qué piensas que pasa más allá? Ah, por eso te digo, yo soy un hombre feliz, porque yo tengo fe, y sé que todo lo que sucede... es para la salvación de las almas si uno lo sabe aprovechar y hacer el bien. Entonces, la muerte es eso, es una puerta que se abre para la eternidad. Hablemos un poquito de fútbol. Sabemos que tu hijo, Juan José, está entrenando en el equipo de Melec. No, ya está viejo, ya está retirado. Pero, como te dije al principio, grandes deportistas, seleccionados del Ecuador de béisbol, en fútbol, estuvieron en Alemania... me los querían llevar a primera categoría en Alemania, a él y a Diego, que estudiaron allá, que es menor. Y ambos hicieron las inferiores y la pretemporada en MLE. Pero a pesar de que yo los apoyaba, y porque
¿Cómo no te voy a querer? MLE, bravo. Yo también soy MLEcista. Yo hice pretemporada en MLE el 85, ya casado y arrancado mi negocio. Eso te iba a preguntar. Sabemos que tú eres un buen arquero. ¿Qué pasó? ¿Por qué no continuaste? ¿No fuiste Porque un profesional? Porque en San José era un colegio muy estricto, entonces me decanté por el vóley olímpico. El arquero no juega fútbol, el arquero juega arquero. Es otro deporte que hace, no se mueve de su área, puede usar las manos. Entonces, el mejor entrenamiento para un arquero es el vóley. Pero pateabas, ¿cierto? Ah, sí. Ahora, ¿con cuál pateas? ¿Con la izquierda o con la derecha? Preferiblemente con la derecha, pero sí puedo hacerlo con la izquierda. Lo que te estaba diciendo es, en esa época, con esos estudios y con las limitaciones, penurias que pasábamos, yo me concentré en los estudios. Entonces, me decanté por el vóley, llegué a ser seleccionado del Ecuador, porque era el mejor entrenamiento para arquero. Pero no hice la profesión. Luego, la Politécnica también era muy estricta. Cuando ya me casé, ya era ingeniero, ya arranqué mi negocio, ahí me presenté en MLE, hice la pretemporada, pero me quitaba mucho tiempo y ya mi mujer estaba embarazada, ya el negocio se me estaba cayendo las ventas, así que agradecí y lo dejé. ¿Qué tan buen esposo eres, buen padre? Sé que como abuelo también eres consentidor. Hablemos un poquito de esa parte personal. Esa pregunta hay que hacerse a la Tatiana, pero ya vamos a cumplir 40 años de casados. Una bendición, ¿no? ¿Qué haces para mantener la llama viva? 40 años con la señora Tatiana, o sea, es bastante. A ver, eso a veces crea confusión, ¿no? Porque la pasión, la atracción, yo la tuve. O sea, yo la vi, la conocí en el vóley y dije, con ella me voy a casar. O sea, fue flechazo a primera vista. De ella para mí, no de mí para ella. Ah, ¿no? No, yo sí tuve que trabajar para convencerla. Yo creo que sí, sino que las mujeres a veces somos un poquito... Y ella tenía 16 recién cumplidos, yo era su primer y único enamorado. Mira, yo más ya, aún, todavía yo fue iba a cumplir reservada. 21 y tuvimos 3 años claro, y medio de diferencia también, ¿no? De 15 novia. Años, claro. Y luego, pues, la dicha de tener 5 hijos sanos, de cuerpo y alma, no tienen vicios, son trabajadores. Y ahora tenemos 8 nietos y una en camino. ¡Qué bendición! Una maravilla. Una bendición. Fabricio, pero ¿sabes? Cambia la vida, es lo que te decía, son distintos instantes, ¿no? Esa atracción al principio. Es que es el complemento, ¿no? El día a día que vas conociendo. La mecánica de ser padres, el diálogo es diferente. Nosotros procuramos... Yo procuraba hacer 2 vacaciones de una semana mínimo en el país con mis patroles, ahí por todo el país con mis hijos. Y pasando un año, con los hijos nos íbamos de viaje afuera, pero otro año era solos, para nosotros. Totalmente. Tiene y que tratas ser. De cultivar eso. Pero luego evoluciona y los hijos se casan. Entonces el diálogo cambia, las actividades cambian. Pero y te queda, mira, tu pareja, qué lindo. Al final del día, eso es lo que te queda, porque... Como dice mi suegra, decía eso. Dice, los nietos dan 2 alegrías, una doble alegría. La primera es cuando llegan y la segunda cuando se van. Y lo lindo es eso, que uno no tiene que acostarlo, no tiene que bañarlo, no tiene que darle no, comer. Claro, entonces es una maravilla disfruta. Poder eso chocharlo. Es lo bueno de los abuelitos, ¿no? Que disfrutan de nosotros los nietos. Justo ahora, mi hijo Sebastián está de vacaciones con la esposa, con Natita, en Londres, por allá anda, y nos dejaron encargados 10 días a las nietas. Que viven en el condominio al lado, entonces mi casa es extensión de su casa. Pero otra cosa es tenerlas a cargo. ¿Y Fabricio las cocina o no a las nietas? No. A mí se me queme el agua hervida. No. Yo soy buen crítico culinario. ¡Ah, qué bien! Yo sé que falta, que... Está mal, pero cocinar, está bien, poquito se fue la mano. Soy negativo. Mi mujer, a Dios gracias, cocina riquísimo. Como mi suegra era hippie. Ah, mira. Era de hippie japa, entonces... Ya te iba a ver. Qué buena, qué buena. Entonces mi mujer tiene esa sazón manavita que tienes tú, que tiene ese, ¿no? Con el manicito, con el verde asado. Qué rico. Y, o sea, desayunos, el buen verde. Claro, o sea, yo en la semana más como verde que pan. Y aparte de eso, pues el maní y también hace comida internacional. Claro, qué rico, entonces, no me das provocar. Tú sabes que, el quesito. Que el órgano del amor el es el estómago. Ah, no, todo dice que primero entra por la barriga, y mi ¿no? Mujer no, por los ojos. No, mi mujer no funciona mientras no ha tomado café pasado. O sea, puede dejar hasta la ropa interior en un viaje, pero se va llevando su cafeterita, su esa de unco, de aluminio. Ajá, sí.
¿Sabes qué? Capira total, pero eso lleva. Me pasa lo y café mismo. Pasado, no te va a tomar pasado. Jamás un café de instantáneo. Nada, descafeinado, nada. No, no, pues eso ya es delito. Claro, ya. ¿Sabes que a mí me pasa lo mismo? Yo me levanto, mi café, voy a dejar a mi hijo al colegio, luego regreso antes de irme a mis actividades y mi café. O sea, yo me estoy tomando, aunque dicen que no es muy bueno, pero yo tomo entre 5 o 6 diarias, tazas diarias. Hay tanto mito, dijeron que la grasa no era buena, la mantequilla, la grasa de cerdo, y nos metieron un petróleo hecho margarina. Ahora ya dicen, cacho, nos equivocamos y volvamos sí, a lo mismo. Ver, mi abuelo materno, mi abuelo Valentín, vivió 102 años. Y comía absolutamente todo. Y no terminaba de comer hasta que no probaba postre. Heladito, con cake. Y me decía, nieto, métaselo nomás, ¿ya? Para que se desperdicie, mejor que le haga daño. Y así vivió 102 años. Entonces, yo nunca he sacrificado los sabores criollos y las cosas clásicas. Y el café, jamás. ¿Cómo era tu mamita con ustedes? Ah, no, mi mami era un santa. Trabajaba durísimo. Y, ¿fue madre y padre? Sí, claro. En ausencia de mi viejo, ella era la que ponía disciplina. De hecho, como yo era el hijo mayor, yo era el varoncito de la casa, yo era el que más responsabilidades tenía y más exigencias. Entonces, ¿te tocó tener yo llegaba con una libreta en que era 10, 9. En alguna cosa me caí. Entonces le decía, mami, soy el primero de la clase. Oh, y lindo. No me felicitaba. ¿No? Me decía, ¿y por qué sacaste 9? Bueno, es que las madres eran así, ¿eh? Yo también tenía que sacar, en ese tiempo eran 20, no sé, pues era el 20 sobre 20, y yo llegaba con un 18, un 19, no me felicitaba, yo orgullosa, no, tienes que sacar el 20. Sí. Sí, yo también fui abanderada. Y yo le decía, oye mami, pero yo soy el primero, es que tú no compites con los otros, tú compites contigo mismo. Entonces, eso también tú lo asumes, porque uno hereda los valores, las costumbres, y tuve que aprender a cambiarlo. Porque cuando te enseñan una hoja blanca, tú no puedes decir el puntito aquí. Tienes que decir esto está blanco y estimular a tus colaboradores, con mayor razón a tus hijos. ¿Y como hermano mayor te hacían caso? Eventualmente sí. Sí te hacían caso. Digamos que en la vida hogareña, ¿no? Ya después pues cada uno toma su rumbo, pero sí, Pierina suele pedirme consejo. Rafael me pidió que le maneje la campaña a presidencia, como es conocido. Pero luego pues cada uno toma su rumbo. El tema está, volviendo a mi mamá y para terminar el asunto, en que esa y en eso mi papá también intervino, ya, esa educación hizo que nosotros no tuviéramos límites. O sea, mi mamá siempre nos decía, mijito, si usted trabaja, estudia, trabaja y se esfuerza, con constancia va a lograr lo que usted se proponga. O sea, no teníamos límites. Si yo quería ser astronauta, hubiera sido astronauta. Lindo, ¿eh? Tenía que coger la carrera. Pero también con mucha exigencia y sacrificio. Y por eso cuando dicen, ay, es que pobrecito entró a robar, a la droga, porque no tiene trabajo. No, señor, a mí me enseñaron que cuando la cosa está jodida, uno tiene que trabajar el doble. Y ahora, como está jodida, estamos trabajando el doble. Fabricio, ¿cuál es tu filosofía sobre el perdón en las relaciones personales? Ah, esa es la base de todo. San Pablo dice, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Y cuando me preguntaba el matrimonio, como hay etapas, muchas veces la etapa es tolerarse. Así es. ¿Por qué? Porque altos y bajos, ¿no? Si tú le preguntas a una hija mía, mijita, ¿cuál es el órgano del amor? Y te van a contestar las chicas, el corazón. Y mi hija te va a decir, el cerebro, papi. Porque es una decisión de la voluntad. Cuando tú te casas, haces un contrato, ¿ya? Hay contrato civil, contrato... Un contrato, una decisión, como en el caso mío de la fe. Y, como todo contrato, hay, como todo negocio, hay vacas flacas, vacas gordas. Altos y bajos. Entonces, te quiero en la pobreza, en la riqueza, en la salud. Así y así te dicen desde que te estás casando. Lo aceptas en la pobreza y en la riqueza, totalmente. Fabricio, ¿qué no perdonarías? Enfermedad, en la salud. Entonces, este tema, no te digo, tiene altos y bajos y a veces toca soportarse, como dice... San Pablo, ¿qué no perdonaría? No hay nada que no puedas perdonar. Después de que Jesús perdonó a quienes lo mataron vilmente, ¿qué no puedes perdonar? Lo que yo no creo es en la famosa frase perdón y olvido. Si te olvidaste, eso se llama amnistía. Y ya no tiene mérito, pues si te olvidaste. El truco es perdonar a pesar de que no te olvidas. Lo que no puede tomar uno es venganza. Pero
el olvido haría que seas imprudente y vuelvas a caer. O sea, yo puedo perdonar al señor que me robó, pero no me voy a exponer a que me robe otra vez. Claro, o sea, amigos, ñañitos del alma, que le cuentas las cosas, ya no. A tu pareja desleal, pero no te vas a caer otra vez en candideces y que vuelva a ocurrir y te falte el respeto. Entonces, yo sí creo en el perdón y como dice Jesús, ¿cuántas veces me perdonar? Simón Pedro le dice, Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar? 7, que ya era bastante con ellos, ¿no? Y dice, no, 70 veces 7, o sea, infinito, así es. Y tienes que perdonar todo, pero eso, vuelvo a insistir, no significa candideces ni exponerte. ¿Cuándo y dónde entra Gustavo Noboa en la vida espiritual de la familia Correa? De la familia no, de mi vida y de Rafael luego. Fue una coyuntura de esas que Dios pone, porque acababa de morir mi hermana Bernardita, yo tenía 16, mi hermana menor, y Gustavo Noboa, que ya evangelizaba en el Cristóbal, fue a dar convivencias al San José. Y se acercó, conociendo este antecedente, a conversar conmigo. Y a mí me conmovió un adulto mayor, camina y camina en Vallenita, hasta altas horas en la noche, dedicándome tiempo. Entonces me incorporé a los grupos. Y luego se fue dando, porque a veces hay más afinidades, otras menos, se fue dando esta filialidad, este cariño de padre e hijo, al punto de que Gustavo fue presidente de mi empresa hasta el año 96, 98, que entró en política, al punto de que él era mi garante. Entonces, en todos los aspectos de la vida, en la formación espiritual, la formación para el matrimonio, la formación empresarial, él fue mi padre. ¿Sabes que Gustavo Noboa contaba unos chistecitos bien buenos? ¿Te acuerdas de alguno de ellos que nos puedas decir? No, eso, cachito colorado, eso es para el presidente. ¿Acaso él te enseñó a andar en bicicleta? No. Yo casi que nací montado en una bicicleta. A los 4 años aprendí. Me acuerdo clarito, en Bolivia y Chile vivíamos frente al León Becerra, al hospital, y había un grifo de bombero. Entonces de ahí me cogí y aprendí de una, sin rueditas, sin nada, a andar en bicicleta, hasta los 23 años. Ese era mi medio de transporte. Yo desafiaba, decía, a ver, pellízcame la barriga, no había como una gota de grasa. Cuando entrenaba boli, subía 1 kilo, 2 kilos de masa muscular y lo volvía a bajar, porque estaba todos los días en la bicicleta. Cuando me puse novio con la Tatiana, ya era foco, pues la ver en bicicleta. Claro, entonces me compré un carrito, un cóndor. Ya me imagino Fabricio andando ahí. Un cóndor, claro. Y ese año de novio, mira, ese año de novio, de dejar mi bicicleta, subí de 185 a 200 libras, con las que me casé, y de 34 de pantalón a 36. O sea, te daban bien. Está bien, pues te trataban bien en todo caso. Ah, y el amor. Sí. Bueno, ahora sí nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos con más de Raíz Cuadrada. Where did you leave the carcass? ¿Qué? I said, where did you leave the carcass? No entiendo. ¿Esto te ha pasado muchas veces? Pero que no te siga sucediendo. Aprende inglés 100% práctico, fácil y sin dificultades. Tenemos cursos para principiantes, intermedios y avanzados. Puedes tener clases por hora o mensual. Learn English in an easy and economical way. Here in Easy English. Contact us. Aprende inglés de manera fácil y económica. Aquí en Easy English. Contáctanos. Esta es tu última oportunidad para adquirir el cupón del 50% de descuento en los mega batidos con superpoderes. Esta oferta será irrepetible y solo por este mes. Descubre todos los secretos de los superbatidos saludables con macronutrientes, enzimas, minerales y vitaminas. Si deseas adquirirlo, haz clic en el botón de aquí abajo.
Y continuamos con más de Raíz Cuadrada y por supuesto estamos aquí con Fabricio Correa que continúa con nosotros. Fabricio, esto no es un programa político, pero sí me gustaría... La voy a vender. Me dijo economista cuando no estábamos grabando. Yo soy ingeniero mecánico. La traición, lo manaba, le traiciona. No, pues y algo más bien, pero es tan lindo. Ay, no. Fabricio, ¿te gustaría ser candidato? Yo de los hermanos Correa soy el que no tengo la vocación. Aquí hay que hacer una explicación, porque mucha gente dice, sí, pero tú tienes... De hecho, cuando fui precandidato el 21, ¿por qué lo asumí? Como un deber. Porque, una vez más, citando el Evangelio, la parábola de los talentos, si tú tienes talentos, tienes que ponerlos al servicio de los demás. Y es obvio que sé comunicar, que sé gestionar, que sé lo que se tiene que saber para ser presidente. Pero lo asumí fue porque no encontré liderazgos. Y no me he equivocado. Mira la presidencia que hemos tenido. Desgraciadamente esto está diseñado, como yo digo, los carteles políticos, porque son carteles políticos que han migrado en carteles de la droga, los han cooptado. Entonces, tú no puedes saltar a la cancha si no tienes una organización. Y la organización tiene un dueño al que tienes que agachar. Yo no voy a hacer eso. Las leyes que rigen al país están diseñadas para alcahuetear la pillería. Entonces, el ídolo de todo ingeniero mecánico como yo es Alberto Einstein, dice, no espere resultado diferente haciendo lo mismo. Entonces, con esas reglas, ningún presidente va a salir adelante. Entonces, a mí me preocupa, incluso hoy, que no hay liderazgos, ni hay ideas fuera de la caja, disruptivas. Entonces, yo propuse, una, ¿cómo desbloquear la Asamblea? ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? Que el poder radica en el pueblo. Hoy en día todo el mundo tiene un celular, todo el mundo hace encuestas. ¿Por qué no hablas directo con el pueblo a través del medio digital? Y que mande el pueblo. ¿Por qué? Porque si el que manda es el pueblo, como dice el artículo 1, y el presidente es el primer empleado, el primer mandatario, pero tiene calidad de colegislador, lo que le ordenen vía digital es ley para las partes, según la ley de comercio electrónico, y él lo transmite a la Asamblea, y la Asamblea tiene que alinearse. Entonces, hay que ser disruptivo. ¿Cómo es que no hay empleo si la ley dice que hay que cambiar el 10% de la gasolina por alcohol? Hay 500.000, 300.000 en el helado de Bulubulu y 200.000 en el helado Daule, de hectáreas de tierra fértil con control de inundaciones. Dime si hay un puro más rico que el de Paján. Entonces, si todo mi pueblo sabe sembrar caña y hacer alcohol, está la ley que obliga a sustituir la gasolina. Lo único que necesita la gente es que Petrocomercial, Petroecuador o quien sea, le dé un contrato con un precio fijo de sustentación, que en Colombia es el precio internacional de la gasolina. Usted le paga, redondeemos, $1 el litro de alcohol para sustituir la gasolina y tiene a todo el mundo sembrando caña, haciendo alcohol y generando pequeños negocios, empleos, que es lo que es socialmente viable, y puede meter 500.000 de empleos directos y otro 500.000 indirectos. Explíqueme por qué no se hace. Si está la ley, está todo. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas es la que yo procuro transmitir, y por eso, a pesar de que no es mi vocación, porque vuelvo a insistir, el único de los Correa que no tiene vocación política, si no el candidato hubiera sido yo. Pues, en la familia Kennedy, ¿quién fue el candidato? El mayor, John. Cuando muere John, salta a la cancha Robert. Entonces, ¿yo por qué no fui candidato y auspicié a mi hermano menor? Porque él es el que tenía la vocación. Pero tiene todas las maneras, Fabricio, entonces, para hacerlo. Entonces, no entiendo por qué. Quiero terminar concluyendo precisamente lo que usted pregunta. Una cosa es la vocación. Yo no tengo vocación política, pero otra cosa es el deber. Creo que tengo los talentos y si la patria me requiere, hay que decir sí, como lo hice en esa precandidatura. Pero ¿qué sucedió? El establishment, viendo que yo saltaba a la cancha, con uno de cada seis de los que me recordaba, y me recordaba el 60% de la gente. Asombroso si yo no había hecho Pío desde el 2012. El uno de cada seis estaba dispuesto a votar por mí como primera alternativa. Y otro uno de cada seis era segunda alternativa. O sea, yo saltaba a la cancha con un tercio de voto entre duro y suave. Entonces, como eso también las encuestas la lee la partidocracia, dijeron, no, pues si Fabricio no se deja ni la banda del ñaño, imagínate aquí, no. Entonces hicieron descalificar el movimiento. Pero vuelvo a insistir, si yo hubiera un líder, ya,
uno que valga la pena, le juro que yo me sumo. Estarías, así me es. Sumo sumar es lo mejor. Oiga, el bien del país es el bien de todos los ecuatorianos. De todos, totalmente. Y quiero levantar los ánimos. Esto se resuelve relativamente rápido. Miren el éxito de Bukele. Y El Salvador era 10 veces peor que Ecuador. Entonces, demanda ahora, es un liderazgo, un buen equipo y sobre todo pensar fuera de la caja. Hablando hace un momento, tú tocaste el tema de, de pillerías. Ahora yo me agarro de ese pedacito para preguntarte, ¿cómo eras cuando fuiste soltero? ¿Eras medio pillo, bandido? ¿Cuántas novias tuviste? No. ¿Tranquilo? Fabricio, tranquilo. ¿En serio? Sí. Tuve el primer amor, el que te hace sufrir. ¿Uno solo? Cuando rompe el corazón. Luego tuve un amor platónico, una chica estupenda, pero que tenía otra religión. Y luego la Tatiana, cuando ya iba a cumplir 21. Tu aventura más atrevida. Soy súper bailador y cantador. Pero o sea, ¿te gusta vivía, de todo? Vivía la fe. Mi mamá siempre nos decía, mijito, no le hagas a ninguna chica lo que no quisieras que le hagan a tus hermanas. Entonces nosotros, porque pero Rafael también ¿no? siempre ha sido es complicado para los hombres. O sea, no, bueno, yo no. creo que cuando hay principios siempre lo vas a respetar, exactamente. Pero si una chica te gusta mucho y te coquetea mucho, o sea, demasiado. Lo sabes manejar, ¿qué, pues. ¿Cómo lo manejaba, Fabricio? Con prudencia, pues, o sea. Ahí la aventura que citarlo. Más atrevida que tú hayas tenido. Antes de casarte. No, en eso no hay aventura. Pero Gustavo era muy para educarnos. Gustavo Novoa nos hablaba en high definition. Y eso es lo que yo aprendí. Por eso es que yo puedo decir cosas muy complejas de una manera simple y divertida. Me decía, más puede una teta que una carreta. Y eso educadamente. Entonces, y eso era de los consejos suaves, ¿no? Entonces él nos decía, si te vas a exponer en un lugar oscuro, ya con unos tragos, es obvio porque, que vas a perder el control. Entonces, total. Entonces, evitar. No hay que exponerse, sino evitar. Evitar, claro. Las tentaciones. Fabricio, me dijiste hace un momento también que eras buen bailarín, te gusta la música. ¿Qué es lo que más te apasiona? Sí. De pronto el hip hop, la salsa, el merengue. Ahí Spotify. El heavy metal. El algoritmo de Spotify ha de estar como loco. Porque si trabajo, te vas a morir de la risa. Oigo canto gregoriano, música clásica, cuando estoy trabajando. Pero para bailar con la Tatiana nos encanta la salsa. O sea, a mí merengue, tecnocumbia, no me pongas a bailar porque me parece repetitivo. Pero la salsa, que es improvisación. La salsa erótica que se llamaba, que era la romántica. No, cualquier salsa. La más fuerte. Baile tipo casino. O sea, ya tengo 63, voy para 64. Entonces, lo mío es Héctor Lavoe, Oscar. Claro. ¿No? De León. Entonces, y me gusta bueno, el rock clásico. Bueno, esa es la salsa que yo te digo, la salsa vieja, el rock ¿no? la clásico. Héctor Lavoe. Y sí he seguido a los baladistas antiguos, como Leodán, Sandro. Romántico, ¿no? Claro, Leonardo Fabio, ya un Silvio Rodríguez, León Ñeco, o sea, gente con mensaje además, ¿ya? Pero también las bandas nuevas. Por ejemplo, mi banda favorita es Maná. Ah, ok. Entonces yo también puedo trabajar o estar relajado en el mar con Maná. Pero como tú ves un abanico que tú dices, chuta, los de Spotify han de estar así, ¿qué es lo que le gusta a este señor para ante o sea, el reggaetón el algoritmo, de ahora, ¿qué le pongo? El reggaetón de ahora no te gusta ese pero Bad Bunny, esa música. Pero es que ni siquiera es graciosa la letra. La letra tiene que ser fina. Sí, la letra, claro, eso te iba a comentar a ti porque tú me dijiste que siempre tiene que haber un mensaje. Pero mira, a mí muchas veces me ha enganchado porque yo a veces hablan ellos con la lengua ahí media, que ni se le entiende, pero la música, sí, la lengua mocha, pero el ritmo es tan buena que después tú te das cuenta de la letra. Porque tú estás, escucha y escucha, o sea, ¿no te pasa lo mismo? O alguna música que me diga, se me ha pegado, y después cuando la escuché, realmente tenía un mensaje, o las letras, era espantosa. No. ¿No? Nunca. Pero, por ejemplo, Despacito. Despacito, me acuerdo, estaba en Vallenita, entré a un local a comprar algo y recién salía, la escuché y dije, qué genial esta canción. No, y la pasaron mundialmente, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a... Pero es a que estaba comenzando y después se viralizó, espectacular. Entonces sí hay música que definitivamente te hace click. Te engancha, click. Claro. No, pero la música también es como la canción, dice Despacito. ¿No? Despacito. Bueno, y con Despacito, pasito, pasito, nos vamos al segundo corte comercial. Ya regresamos.
did you leave the carcass? ¿Qué? I said, where did you leave the carcass? No entiendo. ¿Esto te ha pasado muchas veces? Pero que no te siga sucediendo. Aprende inglés 100% práctico, fácil y sin dificultades. Tenemos cursos para principiantes, intermedios y avanzados. Puedes tener clases por hora o mensual. Learn English in an easy and economical way. Here in Easy English. Contact us. Aprende inglés de manera fácil y económica. Aquí, en Easy English. Contáctanos. Esta es tu última oportunidad para adquirir el cupón del 50% de descuento en los mega batidos con superpoderes. Esta oferta será irrepetible y solo por este mes. Descubre todos los secretos de los superbatidos saludables con macronutrientes, enzimas, minerales y vitaminas. Si deseas adquirirlo, haz clic en el botón de aquí abajo. Bueno, ya estamos de vuelta acá con mucho más de Raíz Cuadrada. Fabricio, hablando de películas, de series, ¿alguna que te haya dejado una enseñanza? No soy mucho de cine ni de televisión, mucho sí de leer, pero sí recomiendo una serie formidable, y está teniendo un éxito en consecuencia, que se llama Chosen, Escogidos, que es la vida de Jesús. Ya va por la tercera temporada, es espectacular. He escuchado que es hermosa. Es que es diferente entender el evangelio ya aterrizado, o sea, cuando tú ves la escena, todo, ¿no? En eso, el Gustavo Novoa siempre nos decía, mira la genialidad del que inventó el rosario, porque el rosario, cuando meditas los misterios, evocas la escena. Entonces, en una época en que no había ni radio, peor un tema audiovisual, tú estás imaginando, ¿no? Es extraordinario, pero no soy mucho de cine. ¿Qué películas me gustan? Pa' Chance, por ejemplo. ¿Algún libro? Como dices que te gusta mucho, ¿algún libro que puedas decirnos, recomendarnos? Hay muchos, ¿no? Desde cuando eres muchacho, El Principito, que es una maravilla. Ah, El Principito, claro, eso. Y después ya tienes La Vida de Cristo. Hablando de muchachos, Fabricio. Hay uno chévere, que es El Arte de Aprovechar Nuestra Falta. Y el que más me gusta a mí, como estás viendo, es temas de formación, es La Sombra del Padre, que es la vida de San José, pero ambientada. Entonces, como el pana la ve a María, que va a sacar agua del pozo, y el balde pesaba porque era hecho en madera rústica. Entonces, el hombre de noche en chique, en la carpintería, se lo hace más ligerito y todo, y con eso se acerca para ya hacerse amigo, ¿no? Y comienza la relación. Cómo hacen la huida a Egipto, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo se fueron chiros a Egipto? No, porque los magos le habían dejado oro, incienso y mirra, pues entonces con ese orito alcanzó la plata en Egipto. Entonces tú vas imaginando todo lo que significa la vida de Jesús y la de San José y la de María. Entonces son cosas que a uno le impactan, ¿por qué? Porque procuro vivir esa vida. ¿Qué imaginabas cuando eras pequeño? ¿Qué querías ser? Mis primeros exámenes en tercer grado, cuarto grado, decía doctor, porque estaba de moda el primer trasplante de corazón del doctor Barnard, un cirujano sudafricano. Pero mi papá tuvo la inteligencia de decirme, mijito, a ti te gusta el deporte, te gusta la farra, ya eres dormilón. Los doctores no tienen esa vida. Claro. Así que eso es 24/7. Cambia vocación, entonces. Como soy hábil para dibujar, para diseñar, para crear y con las manos, entonces me decanté por la ingeniería mecánica. Qué lindo. Si tuvieras un superpoder, ¿qué te gustaría, Fabricio? Más que un superpoder, un don. El de Salomón, la sabiduría. La sabiduría te hace humilde, la sabiduría te hace perdonar, la sabiduría te ubica. La sabiduría. Sabiduría es todo, ¿no? Tengo entendido que tu mamá es de Colimes de Balsares. ¿Te gustó el campo? ¿Te gusta el campo? Estrictamente hablando, mi mamá nació en Vince, en París Chiquito. Pero su familia materna
efectivamente es de Colimes. Hace 2 meses me la llevé porque me invitaron a jugar un partido de fútbol para la fiesta de Colimes. Y sí, pasamos a veces en la finca, pero yo más pasaba vacaciones con mi abuela paterna, mi abuela Sara, que además era mi madrina, en la hacienda del esposo de la hermana menor, de la familia de la hermana menor, mi tía Elba, que también era madrina, aguas arriba del río Babahoyo, frente a una parroquia famosísima que se llama Caracol. Ahí pasábamos desde Carnaval hasta Semana Santa. Entonces, yo sí soy muy montuyo. O sea, sé de cacao, cómo se cosecha, cómo se lo seca, cómo se lo fermenta, empacar el banano, pescar en el río. Interesante, ¿eh? Comer, y hablo ese idioma y tengo la suerte ahora de que la fábrica familiar de bombas de agua, que ahora la manejan mis hijos Juan José y Diego, que estudiaron ingeniería mecánica en Alemania, uno de sus nichos de negocio importantes son los bananeros de segunda generación, esos que iban a tierras buenas que se inundaban en invierno. Entonces, como en el Nilo, esa tierra queda fertilizada, mojadita. Sí, pero si se inunda, te daña la bananera, entonces se le hace un muro alrededor. Entonces, en camarón, tú haces un muro y generas una piscina y metes agua del estero para adentro. En banano, haces un muro y sacas agua de adentro para el estero, de tal forma que la plantación esté seca. Entonces, he tenido la suerte también de recorrer los ríos por trabajo. Fabricio, yo te veo, te escucho y realmente digo, es el hombre perfecto. Pero tú, que no, te conoces... No, no hay nadie perfecto. Exactamente, a eso iba. ¿Cuál crees que tú digas, debo de mejorar o realmente este defecto es el que me tiene... Porque todos somos imperfectos, como tú lo dijiste. Un graffiti. Nadie es perfecto. Firma nadie. ¿Nadie? Nada, debo tener, soy molestoso. ¿Mal genio? No. ¿Celoso? No. O sea, carácter fuerte sí, pero mal genio. No, celoso no tiene sentido, es ofenderse uno mismo y ofender a la pareja. Otra respuesta que tiene que dar Tatiana, que esa sí me encuentro todos los defectos. O sea, eres mal genio, de mecha corta. No. El que es vacilón tiene que aprender a que lo vacile. Así es. Tiene que tener las dos caras. Así es. Lo que sí tengo es carácter fuerte. O sea, soy enérgico, doy un plazo y eso lo voy a cumplir. Por ejemplo, en fútbol, cuando soy arquero y soy el más grandote, cuando va armándose un relajo, quiere agredir al árbitro, yo me paro en la mitad, grito y todo el mundo quieto. O sea, pero quizás, pero no sé si sea un defecto, soy muy soñador. No, eso nunca va a ser un defecto. Soñador. Sí, uno necesita soñar. Sí, porque a veces te quita ritmo, pero es lo que te permite ser creativo, ¿no? Soy súper ordenado. Mi papá siempre decía, el buen vago es ordenado, decía. ¿Ya? Porque no tiene que perder tiempo y trabajar buscando. ¿Ya? El buen vago hace las cosas a la primera, para no trabajar repitiendo. Así es. Así era. Esos eran los consejos sí, de mi papá. Entonces, el vago trabaja doble. Del vago trabaja doble. Entonces mi papá hacía siesta y tenía todo oscuro. Y yo podía entrar al dormitorio de mi papá en absoluto silencio y encontrar lo que yo quería porque sabía dónde estaba a oscura. Claro. Y así soy yo. Pero así no es mi mujer ni mis hijos, entonces eso no. Ahí empieza. Me pasa. Yo tengo 2 hijos y me pasa lo mismo. Fabricio, ¿algún momento de la vida, porque a todos nos ha pasado también, que tú dices... ¿Dos hijos tienes tú? Yo tengo 2. La niña, 19, y el varoncito, 14. Wow. Sí, ya están grandecitos. Aunque igual ahí uno nunca deja de ser padre, ¿no? Yo te conocí, ¿no?, hace 20 años exactamente. ¿Sí? Cuando lanzamos la Cámara de Industria de Durán en el Claro. Lindo. Y ahí estuviste tú de attaché nuestra, guapísima. Claro, gracias. Mira, todos esos tiempos, ¿no? 20 años y seguimos intactos. Fabricio, algo que te estaba por preguntar. ¿Cuándo te ha pasado alguna vez que has dicho, o qué momento sería de tu vida que hayas pasado la mayor vergüenza? Porque a mí también me ha pasado una vez desfilando. Yo venía con unos tacones así, pues como de 15 puntos, y en plena pasarela se me rompe un taco. Se me quedó enganchado en las tablitas y había huequitos y yo... Te lo juro, así como las cabritas, paré y seguí caminando, pero así toda en puntita. ¿Te ha pasado algo? No. Así que tú digas, trágame tierra, será, por Dios. ¿Será que soy caretuco? Pero no me ha pasado. No, que no, te has bañado en aceite y que siga. Sí, no he pasado esa. También hay que tener algo de control. Tú lo superaste con gracia y uno la saca. Así es. Fabricio, ¿tienes amigos que tú digas realmente son mis amigos? Porque uno tiene contado con los dedos de la mano. Que tú digas realmente son leales y puedo contar con ellos a ojos cerrados. Sí, a Dios gracias. Sí.
Para comenzar, mi esposo. Así es. Y buenos amigos, Manuel, Boris. Amigos desde la infancia, ¿no? De la adolescencia. Qué lindo, ¿no? Y amigas también, porque tenemos un lindo grupo. Nosotros tenemos una política, no nos amarramos entre nosotros en nada. ¿Qué opinas? Entonces justamente eso hizo que la amistad perdure hasta ahora y son amigos los esposos y las esposas. Qué lindo. ¿Qué opinas eso justamente? Porque dicen los hombres no pueden ser amigos de las mujeres. No, sí, claro. Por supuesto, claro, que sí, ¿cierto? Claro. Siempre con el respeto por delante. Pero claro. Por eso te digo, lo lindo de nuestro grupo es que las amigas, ahora con sus esposos. Así es. Y todos, ¿no?, son uno solo. Y nosotros con nuestra esposa. Y somos súper unidos. Y podemos acurrucarnos el uno en el otro y claro, comer y hablar, ¿no? Totalmente. Ya ven, chicos, para esos celópatas, ya saben que sí pueden haber amigos y amigas. Así existe la amistad, así. Bueno, ahora sí nos vamos a otro corte y ya regresamos. Where did you leave the carcass? ¿Qué? Isaac, where did you leave the carcass? No entiendo. ¿Esto te ha pasado muchas veces? Pero que no te siga sucediendo. Aprende inglés 100% práctico, fácil y sin dificultades. Tenemos cursos para principiantes, intermedios y avanzados. Puedes tener clases por hora o mensual. Learn English in an easy and economical way. Here in Easy English. Contact us. Aprende inglés de manera fácil y económica. Aquí en Easy English. Contáctanos. Esta es tu última oportunidad para adquirir el cupón del 50% de descuento en los mega batidos con superpoderes. Esta oferta será irrepetible y solo por este mes. Descubre todos los secretos de los superbatidos saludables con macronutrientes, enzimas, minerales y vitaminas. Si deseas adquirirlo, haz clic en el botón de aquí abajo. Y seguimos con raíz cuadrada, porque matemáticas yo sí sé. Para eso somos ingenieros mecánicos. Obvio, por supuesto, yo soy un gran ingeniero. Bueno, mira, esa es una pregunta que te la voy a hacer. Sí, mira, y eso es bueno que lo toques, porque la gente tiene que saber. Y esto levanta el emprendimiento y el ánimo. Nosotros fabricamos maquinaria. Eso normalmente se hace en el primer mundo. Y ahora lo hacen mis hijos. O sea, ya vamos a tener 40 años la empresa Aplitec. Ya, y tengo patentes de invención, más que de invención, de aplicación, de un sistema purificador de agua para eliminar el uso de botellas plásticas y cuidar el ambiente. Excelente. ¿Qué es lo que se necesita? Mi tesis de grado de ingeniero fue un generador eólico movido por viento, para oxigenar piscinas sin contaminar ni con ruido ni con combustible. Entonces, todas esas cosas, ya, tú ves que hay. Pero Ecuador es un país que conspira contra el emprendedor. Y todos estos grupos izquierdosos hacen ver al emprendedor, que es el que arriesga, el que pierde el sueño, el que se endeuda. No siempre acierta. O sea, tienen que entender que los negocios también quiebran. Por supuesto. ¿Ya? Y sin embargo, se lo hay hace ver como que estafa al fisco, explota al trabajador. No, ese es un patriota que genera empleo y genera riqueza para el país. Entonces, a mí me encanta cuando converso con jóvenes, me invitan siempre a dar charlas al último curso de la Politécnica para que les cuente mi historia. Y los animo a la gente, porque en Ecuador, tú lo eres, la gente es súper creativa y emprendedora. Y tenemos los mejores chocolates, y ya se van posicionando a nivel mundial. En el Europa, mejor camarón, las mejores flores, nuevas variedades. O sea, es una maravilla, Ecuador. No, y es un orgullo, justo te iba a comentar, por eso dije lo de Europa, porque mi hija está ya estudiando. Y qué lindo, me dice, mami, mira, y me manda las fotos de los chocolates. De Pacari. De Pacari y otras marcas más. La verdad es que es uno como ecuatoriano se siente orgulloso. Sí, señor. Así es. Bueno, ahora sí, Fabricio, una pregunta que no puede faltar, porque si no los televidentes realmente me matan. ¿Por quién vas a votar este domingo? No voy a decir eso. Una ceñita, ¿no? Secreto ya. Haga así, secreto, aunque sea.
Ya, secreto, ya. Si estaba atento, si estaba atenta, ya le dije. Lo que pasa es que no está atenta. ¿Cuáquer o hierba, Luisa? Ya le dije, no voy a decir. Ya le tengo que repetir, pues. Es que estaba... Uy, por Dios. Ay, no, es lo máximo. Realmente ustedes no saben cómo tras cámaras me he divertido. Realmente es un... De verdad, eres un ser humano espectacular, muy alegre. No, gracias, gracias. Te lo prometo que sí. Viniendo de ti lo valoro el doble. Gracias. ¿Crees en los fantasmas? En los espíritus, claro, claro. ¿Alguna vez has sentido...? Claro, o sea, tú tienes espíritu, yo tengo espíritu. Todos somos cuerpo y alma. ¿Energía? Sí, sí. Y existen, y el ángel de la guarda existe... Y el infierno existe y los demonios existen. Sí, sí, por supuesto que sí. Fabricio, ¿te asusta envejecer? No es susto la palabra, porque cada edad tiene su sabor. Y ahora los viejos ya... El otro día fue a llevando al perro al veterinario, a ese centro formidable del municipio, y había una cola inmensa porque el servicio es buenísimo, aire acondicionado, hay de felicitar realmente. Pero me tocaba el turno 109, entonces yo estaba ahí educadito haciendo cola a que me den el ticket. Y el chico me dice, pero usted es la tercera edad. Bueno, me tocó el turno 7. Entonces la vejez tiene su cosa. Aprovecha los beneficios. La sabiduría, los beneficios. Pero no es temor, es cuidado, ¿no? Porque esta es la herramienta que Diosita nos dio, Diosito, para salvarnos. Y yo siempre la he cuidado, no tengo vicio, no fumo, no hago ejercicio. Pero tú eres consciente de tu precariedad. Y tuve una... No, se nota que en ese ejercicio estás en muy buena forma. Tuve una trombosis en el 2019. Ay. El COVID me cogió en agosto del 2021 fuerte. ¿Qué consecuencia te dio el COVID? A Dios gracias, lo único que he quedado es más dormilón. O sea, siempre he dormido 8 horas, ahora duermo 9. Así que me empaté con la Tatiana, que es dormilón. Y entonces, dejar las cosas en orden... ¿No? Tuvimos un curso con Tatiana sobre finanzas y te vas a reír porque eres más joven que yo, pero la principal lección es haga el testamento, porque uno no tiene la vida comprada. Así es, hoy entonces, estamos mañana, más no. Que temor, que aprensión, es cautela, es que tienes que ser más cuidadoso, dejar las cosas en orden, ir cerrando capítulos, pero... Uno tiene que tener las maletas listas para cuando Diosito llame. Así es. Hablando de eso, ¿qué opinión nos puedes dar, Fabricio, sobre ahora, lo que está? Yo genéticamente espero vivir 100 años, porque mi abuelito vivió 102, mi abuela 100, y tenemos un entorno de familia longeva. No, yo creo que estás de largo todavía, estás muy bien. Y más si haces deporte, te estás cuidando, la alimentación, vives una vida tranquila, eso también ayuda mucho. Sí. Fabricio, ¿qué piensas que está pasando? ¿Qué opinión nos puedes dar sobre Israel? ¿Tú crees que con todos estos acontecimientos, crees que se está cumpliendo lo que dice la Biblia? Yo en la Biblia no he encontrado que diga que tienen que matarse los filisteos, los palestinos con los hebreos, con los... A ver, esto tiene una historia que desgraciadamente las religiones no son para matarse, ¿no? Pero los palestinos, todos descienden de Abraham, ¿no? El pueblo hebreo y los palestinos. Pero el pueblo palestino viene del hijo que tuvo Ismael, del hijo que tuvo Abraham con su esclava, porque Sara, la esposa, no le podía dar. Era infértil. Exacto. Cuando Dios le hace el milagro y tiene a su hijo Isaac, ¿no? De ahí tiene Jacob y las 12 tribus y todo, ¿ya? Entonces, la esclava, como el hijo era mayor, pretendía las primicias. Entonces Sara le dijo, no, yo soy tu esposa, y Abraham con dolor tuvo que separarlos. Entonces, en la parte norte de Israel, esa era la parte que ocupaba Judá, y la parte de abajo Israel, ya, y los palestinos, pero los palestinos no se llamaban palestinos, y todo ese desierto, que además era pobrísimo, era la tierra de Canaán, la tierra prometida. Claro. Entonces, con el devenir del tiempo, Estado palestino no ha habido nunca, como era muy pobre, orillaban allá los pobres, y luego en la Segunda Guerra, pues hay el sionismo y todo esto, la ONU le dice, bueno,
reparto la zona donde están los árabes que les empezaron a llamar palestinos, ya para los palestinos, y donde están los hebreos para los hebreos. Pero luego, como este se convirtió en un tema atávico de estas rencillas de 3.000 años, ya, se han dado los conflictos que se han dado, y vemos con dolor que los unos atacan a los israelitas y masacran, y los israelitas dicen, ¿sabe qué? Muerto el perro, se acaba la rabia, entonces vamos a eliminar a Hamás. Y con eso, ¿quiénes son los que siempre sufren? La población civil. Totalmente, entonces es muy duro. Es súper duro. Con el Papa hay que rezar mucho para que estos temas se resuelvan civilizadamente, pero es muy difícil porque, y si la otra parte es fanática, ¿qué te toca? Claro. Lamentablemente, como tú dices, la población son los que sufren. Tenemos abierto otro frente que ya tiene más de un año en Ucrania. Es terrible, la guerra es terrible. Y mira las consecuencias que tiene global. Porque después de la pandemia el planeta iba saliendo de la recesión y con la guerra volvimos a caer en eso. Y eso nos afecta a todos. O sea, yo creo en esa parte que la Biblia, o sea, sí se está cumpliendo la parte profética al decir que el hombre es quien va a destruir al propio hombre. Porque realmente, mira, o sea, entre nosotros mismos somos los que nos hacemos daño. O sea, la naturaleza, Dios nos ha dado todo para nosotros, pues, seguir creciendo, y más bien hacemos lo contrario. Fabricio. Sí, es muy duro, muy duro. Es muy duro. Pero bueno, yo quiero preguntarte cómo te sentiste el día de hoy, realmente. No, o sea, siempre grato, siempre grato. Y hablar de estos temas en que uno puede orientar en algo, a los jóvenes sobre todo, ¿no? Así. A los jóvenes siempre hay que agradecer la oportunidad y pedir a Dios, porque el futuro está en los jóvenes. Así es. Fabricio, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Un gusto haberlo tenido aquí a Fabricio Correa, realmente. Y bueno, con ustedes nos estamos viendo hasta una próxima, porque ahora sí nos despedimos de Raíz Cuadrada, porque de matemáticas yo no sé nada, pero él sí.